¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos, bienvenidos! Vamos a hacer una semanita más aquí al Destiny. Vamos a echar una partidita, vamos a echar un ocasito, vamos a echar un estandarte, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a hacer muchas cosas! ¡Vamos a hacer muchas cosas! Vamos a fumar un poquito, ¿no? El sommelier no puede jugar porque está muy colocado. No sabe fumar y colocarse. Vamos a ir haciendo contratitos. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Ah, sí, hostias, que en este mando nuevo no se enciende. En el otro power A que tenía, que era el negro y verde, cuando tú conectabas el tal. Vale, vale. Sí, sí, se enciende. ¡Ya! ¡Es este pavo! Nos informan de que Bracus Zan está proporcionando armamento a la Legión de las Sombras. ¿Desde cuándo salía ahí ese tío? Te mato yo. Jódete, perra. Jódete. Mis psiónicos ya han intentado atacar la base de Zan, pero calculé mal la magnitud de esta operación. Venga, venga. Hostia. Pero estos no salían antes. Sí. Uy, esto caso cambió, ¿eh? Una pregunta más. Vale, liberémoslos. Ah, claro, porque son. ¡Hostia! Es con los... Ángel, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Escucha. Cambiaron los enemigos del... Es el ocaso de Bracus Zan. Y... Hostia. Y le cambiaron los enemigos, le pusieron los nuevos cabal. Los de Eclipse. Son más difíciles, claro. Y ahora te ayudan. Hay los de... Los cabal que ayudan. Hostia, qué bueno, tío. Es un asalto totalmente nuevo. Escucho muy bajo, eso sí. Lo que nos costó hacer ese asalto para conseguir el puto arco. ¿Dónde te pongo? Espera. El de Bracus Zan. Joder, qué horror. ¿Dónde ponía lo del...? Sí, verdad, para sacar el puto arco del Leviatán. Me cago en la virgen, lo que sufrimos, ¿eh? ¿Quién nos había ayudado? O Mirio o uno de estos, ¿eh? No sé, yo había sacado unos guiris, ¿te acuerdas? Tú sí, pero a mí me habíais ayudado tú y otro más. No me acuerdo. O Isaac, o Mirio, el del COVID, el sí. Team Willy. Sí, ¿cómo se llamaba ese tío? José, sí. Creo. Sí. Que jugaba y tenía los putos perros al lado. Pues... que venir yo con él.
Parece que este nuevo Zan ha redecorado el lugar, aunque no creo que se pueda considerar una mejora en términos de estilo. Pero quizás los cañones puedan ser de utilidad. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Que cambiaron? ¿Lo cambiaron entero? A ver... ¡Hostia! Tienes que jugarlo, tienes que jugar, Diego. Cambiaron todo el asalto, tío. Lo modificaron, le modificaron el camino. Le modificaron el camino, le cambiaron los enemigos, tío. ¿Qué dices? Es un puto asalto nuevo. Buah, ¿qué dices, chaval? Hostia, cabrón. Coño, que hay francos. Mejor puto. Antes informé a la emperatriz de que ya nos habíamos ocupado de Zan. O al menos eso creía. Pero se las ha arreglado para volver. Joder, los putos perros nuevos estos. No es improbable que este nuevo Zan sea un sucesor que ha asumido el mando. ¿Un nuevo Zan? En cualquier caso, hay que detenerlo. ¡Uy! Que cambiaron el final. Si cambiaron el final, va a molar. A ver si cambian el boss. Forma de matarlo. Hostia, hay antibarreras ahora, joder. Muchos más. En heroico. Heroico, había antibarreras. Había antibarreras. Sí, en heroico sí. Mierda, no traje antibarrera. Es que esta hierba palanca muchísimo. Ayer estuve. Sí, incluso eso es antibarrera. Ayer estuve fumado todo el día en casa. Iba fumando poquito a poquito. Fumaba y cuando sentía me apalancaba, dejaba de fumar. Hostia, la puta nave. Dejaba de fumar y me ponía a hacer cosas. Ayer puse un huevo de lavadoras, ordené la casa, la limpié, le cambié la arena al gato, le puse comida de pienso nuevo, hasta lo lavé, ahora me deja que lo lave un poco, como cuando voy a cagar, se sube al lavabo y está conmigo ahí, me viene a dar besos. Le llegaré con una gran... ¡Hostia, listo! ¡Le llegué! ¡Le llegué a la nave con una puta cara! ¡Hello! Tomar por culo de aquí. Corre. Carga la antibarrera. Hostia, imparable. Mierda, no llevo imparable, que me lo cambié. ¡Joder! ¡Ahí, hostia! Los mato yo. A ver qué hacemos. Gracias, guardiana. Les he ordenado a los iónicos que te ayuden. Libera a los demás y tendrás un equipo formidable para enfrentarte a Bracus Zan. Nos vendrá hostia, bien ahora toda te ayuda la emperatriz. Posible.
¿El lore de las últimas tres temporadas te lo viste? No. Pues tendrías que vértelo para entender esta temporada. Porque hay personajes nuevos. En la de los tesoros metieron dos personajes nuevos. Y en la del... En la de que... ¿Cómo se llamaba aquella? La del Serafín, no. La de antes de los dos tesoros, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí se metieron a una nueva. ¡Joder! ¿Cómo pega la nave de los cojones? Hay que farmear un buen rol de temperamento. Son todos cazadores. Todos cazadores. Yo soy el support. Hostia, ahora vas todo por la derecha. Bueno, ¿qué dices? Hostia, hay que... De atadura, vete al carajo. Esto tiene vida, este hijo de puta. Ah, pero le echamos a esto. Esto sí que tiene vida. No. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Voy, voy. Bien, bien. Te desbloqueamos a todos. ¡Hostia, hostia! Que les chimpa la nave. Bueno, tiene vida esta mierda. Coño, el gelote está aquí. Bueno. Buah, los grandes como molan, chaval. Ah, mira, hostia, das unos rodeos que te cagas. El camino va a ser casi el mismo, pero da rodeo. Ya no es tan directo como antes. Y el bicho final es igual, tienes una vida y eso. No, o sea, aún no llegué. Mejor lo cambian y ya no es Pakistán. No, dice que es un Zan, pero no sabe cuál o algo así. Se llama el otro Zan. La tengo que farmear este arma. Voy a ir a mañana. Bueno, esta semana. Tengo que empezar a ir más a Neptuno, al Neomoon a este. Ahora ya estoy en luz para hacer los eventos públicos. Los eventos públicos son la hostia. ¿Compraste la expansión al final? No, pero voy ahí. Joder, yo qué sé. Hago el contrato de el típico de hacer patrullas y todas esas. ¿Qué dices? Ahora el tanque tiene domo, no me jodas. Hay que entrar dentro.
para atacar. ¡Buah! Cambiaron el tanque. Joda más. Ya no es una araña. El Goliath. El Goliath. El Goliath National Bank. ¡Coño! ¡Chímpalo ya, joder! Los dos ojos, cabrón. Veo borroso. Ay, qué bien, muy bien. Eso te digo todo, ¿sabes? ¿Eh? Veo borroso. Que me ves borroso. No, no, que veo borroso. Que ves borroso. Sí. No soy capaz de. Y no las llega esta mezcla. Si las mezclas, flipas, tío. Tú no las mezcles, tío. Si a mí me entró la paranoia. ¡Qué bien, es tu matón! ¡Pum! ¡Venga, hombre! ¡Hostia! ¿Qué hace este pavo aquí? ¡Un torturador! ¡Buah, este es nuevo, eh! Este es el de la raíz. ¡Buah, qué dices! ¡Me cago en la puta! ¡No vengas, no vengas, no vengas! ¡No! ¡Qué hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mentira! ¿Cuántos horros hay aquí, chaval? ¿Qué pasó? ¡Me quita la! What the fuck? ¿Qué? ¡No vengas para mí! ¡Hijo puta! ¿Y nosotros qué están haciendo? ¿Cómo que solo quedo yo? ¿Me cago en la hostia? ¡Que me viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Que me quitan los poderes, el cabrón! Me cago en tu puta madre. ¿Dónde está? ¡Coño, mamá! ¿Qué te dije? Joder, y todos estos nuevos ahora. Coño. Ah, cambiaron el tanque por esto, claro. Cambiaron el segundo tanque por esta oleada. Joder. Llega.
Le metieron dos torretas, qué hijos de puta. Bueno, Diego, por favor, ¿eh? Vas a flipar con este caso, ¿eh? Te va a encantar. ¿Sabes qué? Voy a ir con vacío, tío. Bueno, no, no, no. Voy a ir con solar, bueno, yo no. No, no. Aquí. Con vacío, tío. Voy a poner la bol de vacío. Y aquí. Voy a poner esto. Y aquí por lo pronto aquí ya hay pesar, aquí hay algo muy bueno. Uf. A ver. Vale, de momento este camino es lo mismo. Vale. Vale. El de aquí es el mismo. ¿Dónde vas esto? Mata. ¿Dónde vas? Beber. Cúbreme. Cúbreme. Cúbreme, Giris. Me cago en esta puta madre. Hay que hacerlo yo todo. Como siempre. Hostia, cuánta barrera. ¿Cómo que solo quedo yo en pie, eh? ¡Hostia! ¿Y esto por qué me salió aquí? Oye, ¿por qué está bien? No se me guarda el traje nuevo que le puse a ti. ¡Qué cabrón! Me la jugué para revivirlos y ahora no me revive. Son unos hijos. Ya decía. Joder. Coño. Es que no creo que va a estar toda pesada. Hostia, hostia, hostia. Bueno, el con pipa, tío. Déjame por lo menos esto. Ah. Bueno. Fa. No vi la subida. Hostia, hostia. No vi cómo se sube. Vale, es un Bracus francotirador también.
¡Hostia! Vale, ya se fue. Vale. ¿Dónde están? Mierda. Ah, que están ahí abajo las putas. Mierda. Hostia. Cuidado. Buah, ¿qué dices? Escudo de... Puta madre. Hostia, mierda. Si no desactivamos el escudo, seremos un blanco fácil. Mierda. Mierda, hostia. Nos mataron. Sin pesar, ¿qué dices? Venga, ¿dónde está? Ahí vas. Dame la clase, dame la clase. Me cago en tu puta madre. Hay que derribar ese escudo. Encuentra algo que podamos usar. ¡Uf! ¿Qué dices, eh? Sin heroico. Cágate. Escapa, escapa, güey. Escapa, güey. Escapa, güey. No me vengas a salvar. Que nos vamos ya de aquí. Coño, hijo de puta. ¡Pum! Venga, chaval. Quiere ir a por la cuadra, ¿no? ¡Ay, perra! ¡Qué coño! ¡Hostia, pesada! ¡Hostia, rey! ¡Qué rica! ¡Hostia, que tenemos un meco aquí para ayudarnos! ¡Ay, coño! ¡No, no! Tiene puta madre.
tiene la puta bola. Ha cogido una bola. Sí, hostia, ya nos está ayudando. Hostia, mira estos putos rollitos de primavera. ¡No! Se fue. What the fuck? Vamos a meter esta bolita mágica. Meterla allí, ¿no? Me la juego, venga. Claro, me la juego porque la perdí. Padas, tío. Quédate ahí, quédate ahí. Ni te muevas. Ni te muevas, ni te muevas. Ahí estamos. Hostia, hostia. No me estaba disparando, tío. Oh. Ahí está. Por favor. Verga, estás solo, tío. Tienes unos huevos que te cagas. Métela ya, perdemos. Corre, 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 corre. ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo que solo quedo yo en pie? Me la suda el Bracus, tío. Voy a chuparme las putas. Torreta de mierda. Hostia, que vino aquí. ¡No! ¡Fallé la granada! ¡Venga! ¡Toma! Hemos cortado otra cabeza de la famosa Hydra. Las Hydras solo tienen drama. Una cabeza de Dream. ¡Venga! Y me saqué el catalizador del arco ya. Las Hydras Vex, sí. Hay una vieja criatura mitológica de la Tierra que... En fin, no importa. Harías bien en salir de tu escondite para entender mejor a nuestros enemigos. Lo haré. No es doble culpa de María porque es porque te relajas la pupila de los ojos. ¿Lo qué? Cuando no consigues enfocar. Ni idea. Me está costando mucho. Hombre, a mí se me pone borroso cuando voy muy. Ya, por eso te digo que... Claro, sí, porque se te cierran los ojos, porque eso es cuando necesitas dormir, ya. Eso es cuando necesitas dormir. A ver... Y estoy aguantando así porque me apetece hablar contigo, aunque no tenga la facilidad de...
Ya, ya, normal. Yo me tengo que tomar el diazepam, cuidado. ¿Y te hace falta? Sí, mucho. A ver qué nos cuenta este. Tenemos que ir a probar el estandarte. Ay, tenía que ir al Banshee. Hostia, quedé súper contento cuando vi que, que ya se pueden comprar los contratos desde el móvil, tío. Sí, pues me lo dijiste, entré y los cogí todos. Flipa, flipa. Lo único... bueno, ya me vale, pero molaría que te dejara comprar los núcleos de mejora también. Eso no te creo lo deja. Yo creo que sí, estuve en los comerciantes. No, tienes que ir a comerciantes y en comerciantes te ponen la información de lo que tiene. Pues te pone el precio. Hora y todo, de reagruparse. Sí, no, pero no la te deja de las sombras contra las cuerdas todavía. Le das y te da información. Quería preguntarte, ¿cómo llevas lo de ser guardia de la reina? Lo único que ha cambiado para mí es que Cuervo se inclinó y preguntó si debía llamarme Lady Amanda de Holiday. Le dije que me llamara como quisiera. Aunque me alegro de que por fin reconozca mi autoridad natural. En fin, me gusta cómo se van desarrollando las cosas. Hostia, qué buena perca aquí. Cuando obtengas un engrama de la resistencia tras completar actividades fuera de los campos de batalla, recibirás uno más. O sea, si te toca, si te dan un engrama en Crisol, te dan dos. Y el otro, gasta una llave de la resistencia al final de un campo de batalla de la temporada de la resistencia de dificultad de leyenda para entrar en la cantidad de equipamiento que obtendrás. Bah. Mientras no los voy a hacer en leyenda. Este, y este, venga. Pon la mesa. Venga, y este. Por tener, total. 16 engramas tengo ya. ¡Uy! Que tenemos que concentrar. Vamos a concentrar el Perpetualis. Déjame borrarlo. Va y el jueves hago análisis de sangre. ¿Qué? Que el jueves hago análisis de sangre. Ah, vale. Tener lejos. Aún con cargador auxiliar. Ahora yo. Me da más estabilidad de velocidad de recarga. Me gusta a mí este fusil, tío. Oh, qué chulo, sí. Un azul. Estoy empezando a sacarme catalizadores de armas, tío. Mola. Ayer me saqué el de la simetría. Es buenísimo ese. Me saqué el catalizador de la simetría. Me saqué el catalizador del Trinidad Macabra. Me saqué... ahora me estoy sacando el del símil. Que dicen que es la polla el catalizador. Te da más cargador y te da... y te da... el tiempo de carga es menor. El de cargar un disparo. Mucho menos. Yeah.
aquí que me sigue bugueado esto. ¿Qué pasa? Sí, hasta luego. ¿Dónde se va mi espectro? Vale, vamos a ver. El tenor de medianoche se va. Lo hemos comprobado. Está guay, pero no convence. Ah, tenemos que ir a ver al Banshee. Ah, y de ayer me eché ¿cómo hice? Un manantial y me saqué el franco. Ya tengo todas las armas de manantial. Mola. ¿Qué hay que hacer? El proyector. Mira, a ver el Banshee. Banshee, Tú en la de Más allá de la luz te habías sacado el lanzagranadas de Stasis, el excepcional. No, creo que no. Estoy sacando pues es, de la. Pues deberías de sacártelo, porque es muy divertido jugar con él. Sobre todo, ¿sabes qué? Lo usa la peña para ir a buscar los cofres secretos de las raids en solitario. Porque lo que hace es lanza una granada que cuando explota crea un cristal de éxtasis grande, como el del arco. Entonces la peña la va pegando granadas por las paredes y va subiendo y sube por los límites del mapa. Cágate. Hay uno llevando ese se hace los del Jardín de la Salvación, el solo. Los ¿quieres hacer un trueque? Al 77, ¿eh? Unas piernas. Bueno, está dando. Estoy sudando frío, tío. Qué chungo está. te está dando un amarillo. Es un amarillo. Un amarillo es cuando te da. Cuando la hierba te da un mal viaje y te da un chungo. Sudores, sí, palidez. No me hables. Parece que vas a vomitar. No quiero saber, ¿sabes? Nada. Eso coge una. Eso, mira, cógete, deja, hablamos mañana si quieres. Coges una toalla, la humedeces con agua templadita, no muy fría, templadita, y la escurres y te la pones encima de la cara y te acuestas. Te duermes y te pones la toalla encima de la cama, de la cara. Y eso te pasa. Eso cuando te quedes dormido ya te pasa. Eso te está dando una blanca. Eso es muy normal. Yeah. Cenaste. No, casi nada. Pues ahí lo tienes. Si no cenaste y fumaste. Chungo. Tómala ahí. Es que no me entro el hambre, tío. Sí, no da, ¿verdad? Esta no da. No da hambre. Hostia, ¿qué necesitas? Matar. ¿Qué te da la...? Mira el catalizador lo que te da. Congelar un objetivo otorga a este arma más velocidad de desenfundado durante un breve periodo de tiempo. Menuda mierda de catalizador. Para un arco. Vaya mierda de catalizador. $76. Ah, ¿sabes que el Saladino te trae equipamiento antiguo? Tres armaduras. No, cuatro armaduras del estandarte. Pa' si quieres comprar. No, cinco armaduras. Yo creo que esta no la tengo, la clásica 4.
tendrás voluntad de hierro. No lo sé. Me suena este casco. Sí, ese sí, pero este no me suena. Capucha, voluntad de hierro. Hostia, ¿qué temporada es esta? Esta es la temporada del más allá, de la luz. Yo este no tengo. Caminante de Riz, Canto de la Frontera. Y aquí tenemos el de la temporada pasada, que era una mierda. Feísimo. Bueno, aquí que tiene velocidad pírrica. Está guapo este. Decisión oscura, fusil automático. Este es el Krait. Este creo que lo tengo. No, no es un Krait, eso es un. Marcha de 1 hora. Garra de Jorum. Este no lo tengo. Fusil de pulsos. Descolzón. Está chulo este Franco. Los vínculos pueden romperse, incluso aquellos entre señores de hierro. La luz, bueno, no. Hombre, el chocolate me está ayudando a quitar el mareo, pero sigo sin ver bien. Ah, bueno. Sí, el chocolate. Oh, qué buena idea. Qué idea me diste, tío. Que ayer me vino a la compra. Oh. Tengo que decir que compré los tres. La copia del Twix, la copia del Sneaker y la copia del Mars. Esta me sigue gustando más la del Sneaker. Aparte son pequeñitos. El del Twix y el del Mars como que le falta un poco de azúcar para ser igual que los otros. Para mi gusto. El Mars, bueno, tiene un sabor. Le falta galleta. Es que es tof. Estofe con una crema de turrón o algo así. Sí, todo con turrón. Que no se nota el turrón, pero bueno. No, el... Y el Mars no sé si... Ya, el Mars es galleta. Guardiana, galleta me alegra verte por aquí. Mitherax y Amanda han salido de patrulla y han pedido refuerzos. Parece que han captado... En realidad el Sneaker y el Mars es lo mismo, pero el Sneaker lleva la Legión de las Sombras. No, no es lo mismo. Me sorprende que hayan pedido ayuda. Puede que las cosas estén peor de lo que nos cuentan. Normalmente... Guardiana, me alegra verte por aquí. Mitherax y Amanda han salido de patrulla y han pedido refuerzos. Parece que han captado otras... Misión fuga de la prisión. Kelmis Rax. Eravis, no tengo nada. ¿Está? Que... No voy a darte las gracias por tu compasión. Vale. Vamos a hacer esto. Iniciar. Mejor ahora, bebiendo agua y comiendo chocolate. Nuestros escáneres han detectado una señal de socorro procedente de una prisión de la ZM. Creemos que son otro grupo de prisioneros. Mithrax y yo estamos preparando su liberación. Puedo manipular la seguridad.
pero necesitaremos una ruta de escape. Aquí es donde entras tú, Portaluz. Elimina toda oposición para que podamos sacar a los prisioneros. Y no utilices tu colibrí. La señal alertaría a nuestros enemigos. ¿Todos de acuerdo? Pues vayamos a por nuestra gente. Guardiana, echa abajo la puerta principal mientras nos colamos por detrás. Te vemos dentro. Mizrax, debo hablar rápido. Date la vuelta. No puedes ganar esta batalla. No puedes amedrentarnos, Eramis. Pues la luz provee. Si dejas a los prisioneros, volverás a ver tu gran máquina. Si sigues adelante, morirás. ¿Mizrax? La ladrona de naves tiene una alianza con la voz de la oscuridad. Pero no nos miente. Quizá haya algo aquí que aún no hayamos visto. Siempre hay algo. No voy a dejar atrás a nuestra gente, pase lo que pase. Entonces, estoy contigo. Joder. Anda que no. Automático con lanzacohetes. Con fusil automático. Y con lanzacohetes. Si los hacemos con trocitos. Creo que he encontrado una zona de aterrizaje. Entraremos por el tejado. Ese no era el plan, Amanda Holiday. ¿Estás segura de que hay espacio para la nave? Solo hay una forma de saberlo. La araña odiaba que hiciera cosas así. Ahora... ¿Y si voy en colibrí, qué pasa? Y moriré. Estamos dentro. La próxima te toca a ti, Mizrax. Tendré que reiniciar. Uf, perezón. Puta madre, no tengo misiles. Puta suerte, tío. Amanda y yo vamos a localizar el terminal de seguridad. Encárgate de esas unidades blindadas. Nos vemos al otro lado. Qué blindadas. Me tengo que chimpar la puta nave. Es que cabrón, a las naves no vas. ¡Hostias! Que hay un puto tanque allí. Coño, no me dices que tienes aquí pesada, tío. Corre, 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 corre. Uf.
Dios. Qué heroicidad de música, tío. Estoy poniendo hasta cachón. ¡Oh! Con romper los escudos te da munición. Que viene. Casi me lo como. Ahora sí, ¿no? ¿Dónde era? Por aquí. Ahí delante. ¿Cuántos tengo que hacer con este? ¿Con el catalizador? Solo el 40%. Podía haber pillado el interceptor. Pues, ¿qué es lo que hay que coger? Te veo, guardiana. Estoy en la sala de vigilancia de arriba. Estoy manipulando la red de seguridad. Pronto localizaré a los prisioneros. Me cago en la puta, es que hay que saltar con él. Bueno, salto yo, que salto más largo que esa mierda. Maldita sea, se te acerca un pez gordo. ¡Hostias! El hijo de puta de antes. Berezia, reverente el testigo. Me cago en tu puta madre para matarte. Hijo
¡Hostia! ¿Qué tiene? ¿Qué tienen poseídos? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Avisa si conectas mañana a la mañana. ¿Mañana por mañana esto va? No, libro. Yo voy a conectar por la mañana. Vale. Pesada. Madre mía, las lecturas de energía poseída se disparan. Parece que no has terminado aún. Es una táctica desesperada. Te acercas a la victoria, guardiana. Sí, sí. Cuando vienen poseídos. ¡Hostia, Nen! ¿Qué dices? Sí, Diego. ¡Oh! Cómetela, cómetela. ¡Hostias! Me quedé sin pesada. Ya estoy para acabar el resumen. ¿Ya estás pa? Acaba el ring ya. Joder. 180 horas. Y todas grabadas. Pero la historia principal, ¿no? Todo, al 100%. Joder, no sé si estoy quitando vida o no. Vamos a ver por qué no lo mando. Ahora no te estoy haciendo caso, ¿eh, Diego? Dios, es que te persigue. ¡Hostia! Pesada, 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 pesada. ¿Dónde está? ¡Hostia! Que me engancha el cabrón. ¡No! Solo era un proyectil, vete al carajo. ¡No me sigas, tío! ¡Puta! ¡Conseguir! ¡No, virgen! ¡Hostias! Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Y ahora una maga! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! Amanda, Amanda, ¿dónde estás? Holiday, Holiday. Espera, vete, vete por este. Que viene, que viene. Dios, Dios, Dios. Vale. No, 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 no. No me mates, no me mates. Que no sé lo que dices, tío. Que me dejes de paz. No, la maga no.
La manga no, que tiene mucha vida. Ahí, joder. ¿Ahora? Menos mal que te llamamos para esto. Sin ti no lo habríamos contado. He localizado a los prisioneros. Estamos prácticamente listos para la extracción. Recibido. En cuanto la guardiana asegure la trampilla, sacamos a todo el mundo de aquí. ¿Por dónde tengo que ir? Aquí va a haber algo más, seguro. Cinemática. Estoy aquí. ¿En posición? He localizado a los presos. Venid conmigo. Rápido. Han cerrado las salidas. Estamos atrapados. Ya voy. Si le ha gustado y todo. La trampilla da al exterior. A salvo. Es lo único que importa. ¡Hostia! ¡Hostia, Diego! No, tío, esto lo tienes que hacer, tío. Tienes que hacer la misión de historia, ¿eh? De la temporada. Tienes que hacerla, ¿eh? Es que cambia historia, ¿eh? Esto es lore, ¿eh? ¿Dónde está Amanda? Amanda, adelante. Hostia, Ney. Amanda. ¿Estás ahí? Cágate. Y no te lo puedo, y no lo puedo decir. No lo puedo comentar porque te hago spoiler. Joder. Que dejen de darme las putas lanzas. Al final, ¿cómo vas con la serie de las sofás? Ya la acabé. Ya la acabaste, yo la voy por el capítulo 9. Es el último ya. Dice que había muerto, pero no murió Joel. No. En el primer juego no muere. Ya muere en el segundo. Dicen, yo escuché una crítica de que si era buena adaptación o no. Dicen que es una adaptación, que es un plagio. Es totalmente igual que en el juego. Ya. Bueno, no tan igual, ¿eh? Aquí hay muy poca. En la serie hay muy poca presencia de chasqueadores. En el juego salen cada dos por tres. Y aquí mata muy poco el Joel, ¿eh? En el juego haces un conteo y igual matas más de 200. Entre chasqueadores y gente que te. Valentía. Que tienes que. Sacrificio. Devoción. Espera. Valentía.
No. Así es. Sacrificio. Guardián, Zavala está mal y Mizrax se recupera en la enfermería. ¿Qué quieres hacer ahora? Tenemos que reagruparnos. Enterrar a Amanda y a sus asesinos. Te estarán esperando. Bien. Huevo, cabrón. Usa la cabeza, no el corazón. Vas a hacernos el dolor es mal consejero. Y tú eres mejor. Los cuatro. Encárgate de lo de Amanda. Tengo que ir. Espera. La guardiana y yo nos ocuparemos del resto. Si es lo que deseas. Lo es. No. Tú también la por quieres. Por el puto arma, tío. Así la venganza. Llegada la hora, te enterarás antes que nadie. Habla con Marra. Mara la marra. La marrana. Mara la marrana. He vivido muchos siglos y más siglos, guardiana. Aunque la muerte sigue siendo dolorosa, está buena es esta. Un ritual que me resulta familiar. Se ha vuelto más fácil de soportar. Pero ver la pérdida, afligir los rostros de mi gente, Zabal, mi hermano, sigue siendo duro. La pérdida de Amanda es un golpe para todos los que la conocíamos. La desesperación llenará el vacío que ha dejado nuestra amiga. Permite que llevemos este dolor juntos, aunque eso no aligere la carga. Y que, cuando levantes la mirada, solo veas caras amables. Tengo que centrarme en la guardia de la reina. Cuando nos toque contraatacar, debemos ser fuertes. Sí. Joder, dame alguna convicción profunda. He conocido el dolor y la pérdida, pero Amanda no tenía. Bueno, me lo da 1080 ya. Si hubiera escuchado a 1080, ¿no? Muchos más habrían muerto. Y me voy a sacar el del Monarch también. No era su protector. Sé que es cierto, pero esta pérdida es un fracaso mío. No, que el Mizrax. Deshonras la memoria de Holiday. No es mi intención deshonrarla. Se sacrificó para que yo pudiera vivir. Es una gran culpa. Pero no mareas. Su muerte no fue un sacrificio. Holiday murió por sus propias convicciones. A lo de la toalla, bien. No se podía aconsejar a Amanda de otra manera. Ella no lo habría permitido. Esta fue su elección. Y debemos recordarla con respeto. Bueno, hablamos. Pues mañana. Venga, tío. Cuando conectes, el comandante Zavala. Si te conectas en un equipo, avísame. Ya. Sienten mucho su pérdida. Venga. Holiday no murió por tu dolor. La emperatriz es poco delicada. Ese es su dolor. Y este es el mío. Ah, voy a abrir esto. Los líderes sentimos la pérdida con demasiada frecuencia. No te diré que no estés triste. Caso. Aguanta tu pena, Mizrax. Pero deja de lado la culpa. Deja que su recuerdo nos inspire. Deja que su convicción ilumine nuestro camino. Bien dicho, reina. Venga. De los insomnes. Los Cabal grabamos nuestras victorias en nuestros colmillos. Esas victorias se narran en nuestros ritos funerarios. Las victorias del Holiday se recordarán siempre. ¿Qué misión más rápida? No hubo que hacer campo de batalla ni nada. Súper raro. Súper raro. O sea, la semana que viene se acaba la aventura de la temporada ya. Pues si llevamos
Si quedan 60 días de temporada todavía. A ver, vamos a hacernos... Vamos a ir a destinos. Y vamos a cobrar algunos contratos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho. Así ya nos daba así el semanal. Luego no tenemos más habilidades solares. Arcos y fusiles de esta. Buscando 73 72. Hecho. Adiós, nena. ¿Qué necesitas? Ahora cuando me lo das. Espérate, vamos a comprarte unos cuantos. Aquí tienes. Lumen. ¿Quieres hacer un trueque? Que este lo uso mucho, tío. Está muy bien. Hostia, hostia ostriga, lo tengo muy bajo. Aparte, la hostia ostriga, le vamos a comprar este que está en la tienda. Ah, mira, ya lo tenemos aquí. Pum. Y ya lo aplicamos. ¡Oh! Qué bonito, qué bonito. Tenía ganas de comprárselo. Y me lo he comprado. ¿Qué pasa? Es mi polvo luminoso. Es mi polvillo luminoso. Vale. Manténlo cargado. Y ahora aquí. Sí. 79. El 79 ya no lo quiero. Es que no me hace falta subirlo, no lo voy a usar. Voy a sacar el catalizador, pero yo este arco no lo uso. No me gusta. El punto de mira no me gusta. Entonces le voy a sacar el catalizador por sacarlo. Que lo saco mientras veo una peli. Luego.
cabrón del gato pegado a la puerta de la casa y ahí parado. ¿Y qué era? Que estaba el vecino abriendo la, su casa. Listísimo este tío. Hijo de puta. Pero muy listo. Buena suerte, buena suerte, buena suerte. Buena suerte, buena suerte. Vale. ¿Qué más podemos cobrar? Estandarte de hierro no conoce límites. Con armas energéticas. Me pregunto si los archivos son infinitos. ¿Es posible completar un conjunto de datos? Tutum, tum, tutum. Tutum, tum, tutum. Tutum, tum, tutum. Si mato con esto, me puedo matar. Me mato yo mismo. Sí, pero a Crisol no llevo eso, tío. Uf, no, no, no. Este. Bueno, me jodas que no hay nadie jugando al estándar. Ah. Ventaja de zonas, control total y participantes de la captura. Vale. Es control, de puta madre. Echaba de menos el estandarte de control, tío. Hostia, el emblema del estandarte. Hay que usarlo para potenciar. ¿Qué te pasa a ti? Que me miras con esos ojos. Puto gato. Ah, no vi los contratos de Crisol. A ver. Titanes, fusil automático, bien. ¿Este qué es? Munición solar. Control, recoge una munición pesada. Estandarte de hierro. Xenófago. Perpetualis.
El osteostriga, mira, y se compró la... Después vamos a la tienda, a ver qué más hay. Me apetece comprarme algo más. Los cabal dicen que los cuchillos de los cazadores son tan afilados como los dientes de una bestia de guerra. Puede que haya confirmado ese rumor. Has capturado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona C. Van dos. Has capturado la zona B. Tienes ventaja. Sigue así. Uy, qué pena. Oh, y otro que usa tiroteo. Muy bien, chaval. Mira, pues vamos a hacer un... Vamos a hacer un cambio. Que también me vale. Te compro el combo. Me la peló. Ah, chinga. Ya está pesado. Toma. Tres. Coño. ¡Matalo, boludo! ¡Matalo! Mister Alex Rubio, tío, qué crack. Te voy a enseñar a jugar con el tiroteo. Zona perdida. Zona C capturada. Controláis más zonas. Ah, zona B perdida. Qué cabrón. Zona C perdida. El aullido del lobo no es el fin. Atención. El enemigo lleva ventaja. ¿Dónde está este güey? Aquí. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mamón. Los aullidos se acallan. Vuelve. Joder. A la batalla. Zona A capturada. El enemigo ha reclamado la zona C. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Joder, me mata siempre el mismo, tío.
ti. Una vez perdida, quedan 5 minutos. In your fucking face. Toma. Asistencia. Ay, coño, bájate. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. ¡Ay, que te quedaste ahí, pringao! ¡No! ¡Hijo de puta, me pillo! Zona B perdida. Durante la Edad Oscura, nos divertíamos así. ¡Toma! Bueno, 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 bueno. Zona C capturada. Tienes ventaja. Es que no sé si hacerla. Sí, sí, sí. Vamos a hacerla. Vamos a jugar a lo perro. Zona A perdida. Hostia, que aquí hay pesada. Aquí hay munición. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Quedan 3 minutos. Mantén la presión y vencerás. ¡Toma! ¡Uy, qué cabrón! Puede perder, sí. Toma, jódete, perra. No será porque les dejes. Sigue luchando. ¡Toma! Los aullidos se acallan. Vuelve a la batalla. ¡Toma! ¡Ah, cabrones! ¡Venga, venga! ¡El último impulso, chavales! ¡Venga! Zona A capturada. Queda un minuto. El enemigo ha reclamado la zona C. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Zona A perdida. No siempre no. Se puede ganar. Joder, con la remontada que hice, chaval. Que llevé al equipo a la remontada, no me jodáis. He sufrido peores derrotas, pero ambos seguimos en pie. Qué partidaza me acabo de hacer en el estandarte. 46 de puntuación, 26 rivales derrotados. 14 ventaja de zonas.
Hostia, no me dio tiempo. Perdón, perdón, no me dio tiempo a las menciones. Lo siento, pero... Estaba admirando estos números, chaval. A ver qué nos da. Buah, proyección de mierda. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un gesto, la trampa. Solo la pones. Vale, mierda. Gesto. Carcasa sobrecargada. No va a cargar. Esto. Que no lo tenemos. Estandarte de hierro. Bah, muy grande. Mola por la carátula, pero... Uy, 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 dos shaders que no tenemos. Guantes. Enséñame tu fuerza. Chavales, venga, venga, venga. Zona C capturada. El enemigo ha reclamado la zona. Toma, por mamón. Sí, sí, ven, ven, ven. El enemigo ha reclamado la zona B. Ahí va. Zona A capturada. Dos zonas son tuyas. Zona B capturada. Esto va a ser bueno. Uf. Sí, sí, va a ser, va a ser. Uf, que casi te comes. Está aquí. Las llamas puto buen se han enfriado. El enemigo ha reclamado la zona C. Zona A capturada. Zona B capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Toma. Uno más por aquí, si queréis. ¡Ay, qué perro! Perro. Joder, te llevo ahí. Dios. Mío, lo que acabo de hacerle. ¿Dónde ibas tú? Me
¡Lo veo! Zona B perdida. ¡Ay, cabrón! Sal de ahí, que me está dando, hombre. Ah, chinga tu madre, tío. Zona perdida, comienza la caza. Si este es tu fin, lucha bien. Quedan 5 minutos. Gran estrategia hasta ahora. Estoy matado. Es suficiente. Pronto habrá otra caza. Su muerte será rápida. Zona C capturada. ¡Hostias, qué mamón soy! ¿Por qué soy tan mamón? Zona A capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Tendrías tu pata. Otro que viene por aquí. Eso acabará con ello. Por mamón. Zona perdida. Hostia. Que me la como. Joder. Quedan 3 minutos. Mantén la presión y vencerás. Zona B perdida. Te están dando caza. No bajes la guardia. Ventaja perdida. ¡Hostias! Los aullidos se acallan. Vuelve a la batalla. Has capturado la zona C. El enemigo ha reclamado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona B. Has capturado la zona B. Tienes ventaja. No mata a nadie con la bomba nova, no me jodas, tío. Has capturado la zona. Tienes ventaja. Sigue así. Zona B perdida.
Queda un minuto. Segundos. Has capturado la zona B. Controláis más zonas. Vamos, hazlos picadillo. Casi has ganado. Pero no te relajes, ellos no lo harán. ¡Toma! ¡Toma, Jeroma, pastilla de goma! Eres como los héroes de la Edad Oscura. Ole. Sigue luchando y quizá algún día le arrebates el puesto a Zavala. Ya, corre. Carga. Que conste que no me carga, ¿eh? Ah, no me dio tiempo. ¿Qué más había por aquí? Carcasa del vagabundo. Muy vagabundo no eres. Aullido solitario. Hostia, qué feo, por favor. Esta nave que ya la tengo. Este que ya lo compramos. Este que no me hace falta. Este que no me hace falta. Estado lesión. Nada. Pues nos pillamos ellos. Este creo que es full negro. ¡Hola! ¡Qué chulo! Siete partidas de gambito. Hostia. Uy, espérate. A ver si nos toca algo guay. Vete al carajo. Variedad Helios. Vaya puta mierda de nombre.
Estandarte de hierro. No sé cómo me hice con esos guantes, tío. 33 y 36. ¡Hola! Y de primero el gelate. Estoy mandando la transmisión del estandarte hacia el buque insignia de Keitel. Enséñales cómo combatimos los guardianes. Yo. El enemigo ha reclamado la zona C. Has capturado la zona B. Zona A capturada. Controláis más zonas. Van dos. Zona A perdida. Todos. Toma. Como los señores de hierro. Zona C capturada. Tienes ventaja. Dame esto, dame esto. Lo prefiero. Zona B perdida. Tienes ventaja. Hostia, qué susto le diste, ¿no? Alimenta tu fuego. Zona A perdida. Un puñado de lacayos. Zona B capturada. Dos zonas son tuyas. Los fogones están encendidos. Encuentra tu presa y acaba con ella. Terminado. Has capturado la zona B. El enemigo ha reclamado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona C. La zona C. ¡Ah! Me rompió la racha el hijo de puta. Joder, llegué a tener 10 proyectiles del Jotunmen. 10, chaval. ¿Tú sabes lo que es eso? Ay, no, no me dio a tiempo, ¿sabes? Zona B perdida. Gracias, tío. Buah, no maté a nadie, nen. Uf. Zona C perdida. El aullido del lobo no es el fin. Atención. Ah,
Toma. Perro. Que viene. Que viene. La caza ha terminado. Ah, chico. Zona B capturada. La PVP es la peor. Granada y la peor. Y el peor por valor. Está guay si le clavas la bola. Hasta ahora. Y luego le disparas. Porque así explota. Así. Pero... Zona B perdida. El enemigo ha reclamado la zona A. Has capturado la zona C. Zona B capturada. Tienes ventaja. Ah, me cago en tu puto marchitador de los cojones. Sí, sí. Sí, sí. Zona B perdida. Sí, sí. Pacuda que el puto muro de los cojones. ¡Ah! ¡No, hijo de tu puta madre! Te dejé un toque. Pensé que tenía el cuerpo a cuerpo que lo lanzaba. Dos zonas son tuyas. Zona C perdida. Has capturado la zona B. Tienes ventaja. Zona A perdida. Dos zonas son tuyas. Zona C capturada. Zona B perdida. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Hostia! Bueno. ¿Cómo salí yo vivo de ahí, chaval? Quedan 3 minutos. Mátame, por favor, porque no sé ni cómo salí vivo de ahí, tío. Fallé los dos Jotun. Me quedé sin munición, tuve que cambiar de arma. Disparando hacia atrás. Zona C perdida. Bueno, yo soy malo, pero tú eres peor, nen. Has capturado la zona B. Controláis más zonas. Zona A perdida. Venga, hombre, a mamarla de aquí. Has capturado la zona C. Controláis más zonas. Zona ni B, pozo perdida. Ni poza, cona. Vinde. Casi ha terminado. Vinde. Saldo medio, hostia. Lucháis como uno solo. Los cargo a todos. A todos me los cargo, joder. Esto no se decide por tiempo. Me cago en la puta. La puta. Porque ibas con la super perra y así os vamos a ganar. Great job. ¡Ay! ¡Coño! ¿Cómo? ¡Qué mamón! Un minuto. Casi has logrado la victoria. Lucha. Que descansen los lobos. Se acabó la caza. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Venga ya, hombre. Si se lo comió entero. Una victoria emocionante. ¡Ah! Me cago en vuestra puta madre. ¡Ay! ¡Me toca el fusil! Hay días en que hasta la vanguardia comete errores. No como tú, que tienes una concentración de hierro.
Doble hito. Venga. A ver. A este y a este. Me mola tu barra. Resultados. 55. 20 rivales. Me hice más en la primera, ¿eh? MVP. 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 El puto MVP, nen. Salme, salme. El puto MVP. Al 82. Al 82, qué perro. Comprobando, comprobando. Confirmada. Ese no lo voy a joder porque tiene buenas perks. No sé. Bueno, y este quiero subir, necesito resonantes para subir esto a obra maestra, porque este arma es brutal. ¿Esto qué es? 73. De la pela. Con telémetro y triturar. Ya está. Sé que tienes lo que hay que... Oh, ¿empezamos? Al 80, esta me mola, la cicatriz de guerra. Con bis, tío. Hostia, temblores cinéticos. Esa es nueva, ¿no? Infligir daño cinético prolongado a un objetivo emite una onda de choque que daña a los objetivos cercanos. Está bien esa, ¿eh? Pero me la pela. Y este está guay, pero me la pela también. ¿A quién se la ponemos? Si es un arma, pues el Amit, que está más baja. Siete ancho. Vamos a probar ponerme. Esta es la más top, ¿no? 180. Y vamos a ponernos un tope de luz.
Y no podría aquí. Hostia, en 17.77. Hostia, tócate los huevos. 17.87, no está mal, eh. No está mal. A ver qué nos da el este. Sigues con vida. Lucha como tú sabes. Buah. Auxilio de mierda. Esto es ideal para ti. El 83. Pues, no ves como yo quería esperar por algo. Oh, baby. Cada batalla es una lección. El crisol me necesita. Todo listo para... Bueno. Vamos a hacer aquí un... A ver este. Lucha. Nadie puede luchar por ti. Uy. Quiero pillar esto, pero esto no lo tengo. Que tu luz siga creciendo. Bueno, pues sería, a ver, aquí con nuestro amigo Saladino. Nos vamos. Cuando comience la partida. Hasta luego.